conozcamos al T6 Texan, pero hagámoslo de una forma técnica, muy aparte de lo cuestionable que resulta su adquisición para la Fuerza Aérea Colombiana, quien no hace mucho había desestimado esta adquisición. Ahora algunos altos mandos aplauden esta compra e incluso portales especializados en temas militares aplauden y llenan de halagos esta compra, solo para congraciarse con uno que otro general. A estos espacios de debate les recomendaría ser más críticos y dejar de vendernos la patética idea de que los altos mandos siempre tienen la razón. Si te interesa oír el análisis y la opinión de un experto expiloto de la Fuerza Aérea, conocedor de todas las plataformas de entrenamiento, te invito a escuchar nuestro podcast en vivo sobre este tema. Por favor, dale clic a este enlace. Y bien, si lo analizamos desde la parte técnica, el T-6 Texan II es una aeronave que cumple con una misión de entrenamiento y no es para demeritar sus cualidades ante lo incoherente que sea su adquisición para la FARC. Así que desde este ángulo, conozcamos al Beechcraft T-6 Texan II. El T-6 Texan II es un avión que toma su nombre del entrenador de la Segunda Guerra Mundial, North American Aviation T-6 Texan, pero tomando como plataforma base al avión suizo Pilatus PC-9. Construido por la hoy llamada Beechcraft Defense Company, el T-6 Texan II es un avión turbohélice utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Armada y el Cuerpo de Marines para entrenamiento básico de pilotos y entrenamiento de oficiales de sistemas de combate CSO. Ha reemplazado al Cessna T-37B Tweed de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y al T-34C Turbo Mentor de la Armada de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea estadounidense recibió la aprobación de iniciar la búsqueda o desarrollo de una aeronave capaz de suplir las necesidades de la USAF a la hora de sustituir al T-37 Tweed usado como entrenador. Por su parte, la US Navy siguió un estudio similar al de la USAF con el propósito de reemplazar a los Beechcraft T-34 Turbo Mentor, muchos de los cuales se encontraban cerca del fin de su vida operativa. Los resultados de ambos estudios se utilizarían para un futuro programa conjunto impulsado por el gobierno denominado Sistema de Aeronave de Entrenamiento Primario Conjunto. Como ya mencionamos, el T-6 es un desarrollo del Pilatus PC-9 modificado por Beechcraft para participar en la competencia Joint Primary Aircraft Training System en la década de los 90, resultando ganador de aquella competencia y entregando sus primeras unidades en la versión TCA a la base aérea de Muddy y en la base de la Fuerza Aérea Randolph entre 2000 y 2001. En los siguientes años, las demás bases fueron incorporando los Texan II como reemplazo de aeronaves T-37 Tweed. El Texan II no calificó para el programa de ataque ligero denominado Reconocimiento Armado de la USAF, y a pesar de las protestas de la casa fabricante ante la decisión del gobierno por anteponer a una empresa extranjera, en este caso brasileña, sin una supuesta justificación. De todas formas, para el 2013, la empresa Beechcraft fue la perdedora ante Embraer. Entre 2017 y 2018 se han probado variantes del T-6 Texan II, una de ellas la más interesante para hacer frente al competidor brasileño Super Tucano es el T-6 Texan Wolverine, una variante armada. Pero conozcamos las especificaciones generales del avión. Función principal: entrenador de uso múltiple. Contratista: Hawker Beechcraft Aircraft Company. Fecha de despliegue: desde 1998 hasta la fecha. Propulsión: un motor turbohélice Pratt & Whitney Canada PT6A68 de 1100 caballos de fuerza. Longitud: 10,12 metros. Altura: 3,29 metros. Envergadura: 10,18 metros. Peso:
vacío 2653,52 kilogramos, peso máximo de despegue 3129,79 kilogramos, velocidad aérea 270 nudos a 1000 pies de vuelo nivelado, techo 31000 pies, alcance máximo 1666,8 kilómetros, tripulación 2 ocupantes, piloto y piloto estudiante. Texan 2 es un biplaza y cuenta con asientos eyectables Martin Baker, presurización de la cabina y un generador de oxígeno a bordo. La aviónica mejorada de la versión T6B proporciona una cabina completamente de vidrio con pantallas multifunción de 5x7, pantalla frontal, acelerador y palanca manuales, computadores de aviónica integrada redundantes duales y un diseño de arquitectura abierta para permitir la simulación de sistemas avanzados. Veamos ahora las versiones existentes del T6 Texan 2. T6A, versión primaria en uso por los Estados Unidos y la Fuerza Aérea Griega. T6A NTA, es una versión armada para uso de la Fuerza Aérea Griega, pudiendo cargar contenedores de cohetes, tanques de combustible externos y bombas. T6B, es la versión actualizada de la versión A con cabina totalmente digitalizada. Esta versión cuenta con Head-Up Display, HUD, 6 pantallas multifunción MDF y Hands on Throttle and Stick, HOTAS. AT-6B Wolverine. Esta es una variante armada de la versión T6B, la cual puede ser usado como entrenador en el uso de armamento y ataque ligero. Esta versión puede recibir enlaces de datos y sensores electro-ópticos para sus misiones. Además, está equipado con un motor más potente Pratt & Whitney Canada PT668D y refuerzos estructurales. T6C, versión mejorada de la versión B, enfocado principalmente para el mercado de exportación. T6D, una versión para los Estados Unidos con funciones experimentales y de apoyo. CT-156 Harvard 2, la versión para Canadá que guarda similitudes con las versiones estándar de la Fuerza Aérea estadounidense. Entre los países operadores de este avión podemos nombrar a Argentina, Canadá, Irak, Grecia, Israel, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Tailandia, Reino Unido y, claro está, Estados Unidos. A esta lista se ha sumado Colombia, donde se presume de la adquisición de entre 8 y 12 aeronaves de segunda mano, con la posibilidad de adquirir más unidades para el reemplazo del ya veterano avión de entrenamiento a reacción T-37 Tweed. La versión que llegará a Colombia será la versión T-6C. Lógicamente, aviones repotenciados llevados a este estándar. Según fuentes técnicas sobre la versión que llegará a Colombia, el T6C Texan 2 se ha mejorado significativamente para proporcionar operaciones de entrenamiento confiables con menos costos de mantenimiento y operación. La aeronave proporciona soluciones de entrenamiento sintéticas aire-tierra y aire-aire integradas, al mismo tiempo que admite tareas de entrenamiento de combate simulado. El entrenador T6C cuenta con un ala de punta rígida para transportar tanques de combustible externos, armas y otras provisiones externas. La aeronave es capaz de proporcionar entrenamiento militar durante más de 18.720 horas. Está equipado con un dispositivo de ayuda a la compensación para reducir la necesidad de control del timón y utilizar los sistemas de entrenamiento en tierra GBTS-DCAE, que incluyen un entrenador de vuelo operativo OFT, sistemas de entrenamiento en el aula por computadora, material didáctico y simuladores de misión completa. La verdad es que este video no busca justificar la adquisición de estas aeronaves por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Es simplemente demostrar que tampoco se trata de una aeronave mediocre, como muchos aseguran desconociendo sus capacidades. El quid del asunto es
¿Por qué llegar a elegir esta aeronave si Colombia ya cuenta con aeronaves capaces de cumplir este rol? E incluso teniendo la logística actual, resulta más sencillo negociar con la misma Embraer y solicitar células de Tucanos disponibles, que bien pueden ser puestas a punto por la SIAC, quien ya lo hizo con los Tucanos existentes en la FAC con resultados excelentes. Y si la idea es reemplazar de igual forma a los A-37 Dragonfly con más turbohélice, ya podemos irnos haciendo a la idea del precario destino que correrá nuestra fuerza de reactores principal. Quiero agradecer muy especialmente a nuestro amigo José Luis Campino, miembro del canal Lógica Militar, quien nos apoyó con fuentes de información para realizar este video. Sin duda que sus aportes son de gran importancia para llevarles la mejor información a ustedes. Gracias por ayudarnos a cumplir una de nuestras tantas metas, llegar a los 20.000 suscriptores. Gracias por creer en nuestro trabajo y seguirnos. Estamos trabajando cada día por traerles más y mejor información. Además, esperen muy pronto videos especiales. Solo les diré que visitaremos un sitio lleno de historia militar de nuestra nación. Por favor, apóyanos con tu like y tu suscripción, dando clic a la campana de notificaciones. También, si deseas apoyarnos desde un dólar en nuestra PayPal.me, así podremos financiar nuestros proyectos y reportajes. Contamos con tu ayuda. Esto es Infomilitar Colombia, número 1 en temas militares. Que Dios los bendiga.